¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! Llevo ya cerca de 6 años impartiendo formación para fotógrafos y a veces me sorprende positivamente el nivel de los alumnos, pero la mayoría de fotógrafos que no consiguen ganarse la vida con la fotografía o que no se deciden a profesionalizarse comparten un rasgo común: la inseguridad. En el vídeo de hoy voy a darte algunos trucos para sentirte más seguro de ti mismo como fotógrafo. ¡Vamos a ello! ¿Quieres aprender iluminación y generar un portfolio espectacular? Apúntate ya al workshop de iluminación que impartiré tanto en Barcelona como en Madrid. En Barcelona estaremos el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Abrimos una segunda fecha para Madrid ya que la de noviembre se llenó en solo 2 días. Será el 14 y 15 de diciembre. Un workshop de 2 días intensivo donde crearemos 12 esquemas de luz distintos desde cero. En este workshop entenderás cómo conseguir que nuestras fotos transmitan lo que queremos que transmitan gracias a la luz. Utilizaremos herramientas como máquinas de humo, agua, geles de color y mucho más. Además, contaremos con 6 modelos distintas a lo largo del fin de semana para así poder obtener un portfolio variado y practicar la dirección de modelos según el perfil del sujeto que fotografiamos. No te lo pierdas, apúntate ya. Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo sobre marketing para fotógrafos. Hoy hablamos de confianza en uno mismo, ya que aunque esto no sea una acción de marketing como tal, tiene un impacto increíble sobre tu imagen de marca y por ende sobre tus resultados. Como os comentaba antes, muchos de vosotros sois mejores fotógrafos de lo que os creéis y podríais estar ganándoos la vida como fotógrafos sin demasiado problema si fuerais conscientes de que sois más que suficientemente buenos para ello. No creerse buenos a veces es un síntoma de humildad, pero en la mayoría de casos es más bien un síntoma de falta de autoconfianza. Si alguna vez te has planteado profesionalizarte y rápidamente te has quitado ese pensamiento de la cabeza, o al mandar un presupuesto has pensado que seguro que te dicen que no, o tienes dudas al mandar portfolio para un trabajo que te ha surgido, este vídeo seguro que te ayudará. En este vídeo vamos a analizar los típicos miedos que muchos tenéis para justificar no dar el salto o para no sacar todo vuestro potencial como profesionales. Y es que no estás solo ni eres el único, hay cientos de fotógrafos perfectamente válidos que no consiguen lo que quieren por miedo más que por capacidad. Bueno, vamos a ello. Primer punto habitual, el equipo. Para ser fotógrafo profesional te hace falta equipo, está claro. Necesitas disponer de una cámara, una lente y ya está. Una de las primeras excusas que encuentro en muchos fotógrafos es que ni tienen equipo ni dinero para invertir en él y que no pueden hacer trabajos de verdad con el equipo que tienen. A eso los coach modernos le llaman una creencia limitante, pero a mí me enseñaron que es una puñetera excusa. Muchos sabréis que yo era formador de vendedores en el pasado, antes de ser fotógrafo, pues os sorprendería que cuando entrenaba a vendedores junior la excusa más habitual para no ir a ver clientes potenciales era que no tenían tarjetas de visita. Para un vendedor, la tarjeta de visita es como un escudo, un trozo de cartón en el que pone quién eres. Es como un documento verificado que nos indica que no eres un vendemotos, sino un consultor en gestión documental o un gestor comercial de cuentas. Al fin y al cabo, es un punto de apoyo para que tu miedo a que no te abran la puerta esté más controlado. ¿Sabéis qué? Una tarjeta de visita no te abre las puertas. La confianza que esos vendedores junior tenían al tener la puñetera tarjeta es lo que se las abría. Para los fotógrafos, la cámara es nuestra tarjeta. Parece que si tenemos un equipazo de la leche, cuando estemos en el trabajo, el cliente nos tomará más en serio, creerá más en nosotros. Desengañaros, tu cliente quiere imágenes, no cámaras. Tu cliente te juzgará por tu seguridad en ti mismo, no por la cámara que lleves. La mayoría de clientes no saben diferenciar el resultado entre una cámara u otra, pero saben diferenciar una imagen que les gusta y una imagen que no. No me canso de decirlo, es el indio y no la flecha. Esta es una de las grandes razones por las que en su día, hace años, Olympus y yo llegamos a un acuerdo de colaboración, porque me parecía que si empezaba un canal de YouTube enseñando a hacer fotos utilizando formato medio, los que estáis al otro lado pensaríais que hacía esas fotos por disponer de un equipo de 15.000 euros. Así que pensé que tendría más sentido hacerlo con un equipo profesional, pero más parecido al que la mayoría usáis. En definitiva, sea cual sea tu equipo de fotografía, puedes ganarte la vida con ello. Me da igual si es una cámara bridge, una sin espejo, una reflex barata o un equipo de formato medio de 50.000 euros. Lo que importa es lo que haces con el equipo que tienes. Ya sé que todos los fotógrafos de social os vais a saltar al cuello diciendo que os juzgan por vuestro equipo, que si en la boda llega el primo de turno con una Nikon D5, parecéis pringados con vuestro equipo y bla, bla, bla. Pero señores, dudo que cuando os venga un cliente os pregunte qué cámara tenéis y cuando os vaya a recomendar lo haga en base a eso.
Os vendrán por muchas razones, pero principalmente por dos. Primero por vuestra imagen, desde el portfolio hasta las recomendaciones que os hacen vuestros clientes previos, y por vuestro trato y propuesta económica. Y además os recomendarán por vuestro trato y vuestro trabajo, con lo cual la cámara no juega nada. Lo de que el día de la boda quedéis ridículos porque el primo de turno lleva una cámara de 6.000 euros, en automático es una creencia limitante vuestra. Lo que te aporta tener más o mejor equipo es la posibilidad de hacer otros trabajos. Para ponerlo de una forma simple, el equipo son herramientas y si no dispones de las adecuadas, habrá cosas que no podrás hacer. Si no tienes estudio, no podrás hacer sesiones en estudio a menos que lo alquiles. Si no dispones de flashes, dependerás del tiempo y de la luz disponible para poder hacer tu trabajo, mientras que si los tienes, serás más versátil y podrás hacer otros trabajos. Esto supone que tu equipo defina qué tipo de trabajo puedes hacer y probablemente eso influya en cuánto puedes cobrar por el mismo, ya que por una simple regla de competencia, hay menos fotógrafos con 50.000 euros en herramientas que fotógrafos con 2.000. Yo empecé mi carrera profesional con una Olympus E400 y las dos lentes que venían con el kit. Era la cámara réflex más barata que existía en aquel momento y con esa cámara vendí mis primeras fotos de viaje. Obviamente fui mejorando mi equipo a medida que me lo podía permitir, principalmente por capricho personal, no porque mis clientes lo necesitaran. En algún momento me llegué a decir a mí mismo que como mis clientes estaban acostumbrados a archivos de 21 megas de Canon y yo solo les daba archivos de 12 megas de Nikon, era el momento de cambiar a una Nikon de 36 megas. Pero era una pura excusa para justificar gastarme dinero en una cámara que simplemente me apetecía tener. Esto no ha cambiado, lo que ha cambiado es que al menos no me engaño a mí mismo, ya que si me he comprado la última Hassel y me he gastado 15.000 euros en ella, es porque la quiero, no porque realmente me haga falta para mi trabajo. En definitiva, podéis estar seguros de que vuestro equipo es capaz de hacer mucho mejores fotos de las que hacéis en el 99% de los casos, así que esa excusa no me vale. El segundo punto habitual es creer que tus fotos no son suficientemente buenas. He contado en otros vídeos que en algún modelo de negocio que me ha dado bastante dinero, yo disparaba en JPG y entregaba las fotos directamente sin prácticamente tiempo a mirarlas. Lo primero que hay que entender es que la imagen solo tiene que ser tan buena como que lo que necesita el que la compra. Es decir, el truco es asumir que no todas nuestras fotos serán perfectas. Pero eso no significa que no sean vendibles. He explicado en infinidad de ocasiones que si una foto transmite, puede no estar bien hecha y seguir siendo una buena foto. Imaginar fotos de guerra, fotos de conflictos o fotos de vuestro padre que falleció hace años. Cualquiera de estos tipos de imágenes tiene valor mucho más allá de que esté bien o mal hecha, y evidentemente eso las hace vendibles. Pero sin tener que ir a esos extremos, unas fotos mías esquiando, o el día de cumpleaños de mi hija, o de la ropa que tengo en mi tienda, pueden ser mejores o peores, pero todas tendrán algún valor. Como fotógrafos tenemos que ser exigentes, como fotógrafos, pero no tanto como empresarios. La mayoría de fotógrafos buenos que se han ido al garete es porque son pésimos empresarios. No podemos olvidar que una cosa va vinculada a la otra y como decía mi amigo Taro, tú puedes ser muy buen fotógrafo que si te vendes mal no vas a llegar muy lejos. El problema viene cuando la mayoría de nosotros, además de fotógrafos profesionales, somos apasionados de este arte. Eso nos hace ser extremadamente duros y exigentes con nuestro trabajo. Y eso es bueno, acaba repercutiendo en la calidad que ofrecemos al cliente, pero no puede ser una excusa para no empezar a cobrar por nuestro trabajo. Yo hoy hago mejores fotos que hace 10 años y entonces también vendía mis fotos. Desde luego, si ahora miro esos trabajos, me tiro de los pelos, pero también me tiro de los pelos si veo lo que le cobraba a esos clientes por esas sesiones. Al fin y al cabo, obtenían resultados de acuerdo a lo que se podían permitir. Y más importante aún, esos resultados eran suficientemente buenos y por lo tanto, no había ninguna estafa ni sensación de que no estaba al nivel para cobrarlos. Esto es algo muy curioso que muchos alumnos me decís, eso de que vuestro nivel no es como para cobrar. ¿Pero para cobrar cuánto? Porque si os digo que tú crees que si le haces una sesión a una familia en un parque y les dices que son 5 euros, ¿no lo merecería? Claro que no estás al nivel de cobrarles lo que les cobraría Mario Testino, pero es que este es un mercado donde hay clientes para todos los niveles. Al fin y al cabo, les debemos una foto acorde al precio que cobramos. Y si el cliente piensa que pagando 30 euros por una sesión va a obtener las fotos de Annie Leibovitz, entonces directamente es imbécil y no un engañado. En definitiva, me repito, que tus fotos no te parezcan suficientemente buenas no puede ser una excusa para no dedicarte a esto si es lo que realmente quieres. Primero porque probablemente son más que suficientemente buenas y en segundo lugar porque tú irás creciendo y mejorando desde dentro de la profesión.
Dice un coach empresarial español que no hay nada peor que un tonto motivado. Y es cierto, lo peor son aquellos que se creen buenos y no lo son. Pero son minoría. La mayoría sois mejores de lo que os creéis. Y aún así, debéis querer siempre hacer mejores fotos. Eso es muy sano. Y para eso necesitas dos cosas: formación y práctica. Formarte te da seguridad. Cuando sabes hacer algo, transmites esa seguridad al cliente y, más importante, te la transmites a ti mismo. La fotografía es una disciplina muy grande y en ella la formación continua es clave. Lo he dicho otras veces, proponte trabajos personales que te obliguen a salir de tu zona de confort y aprender a hacer cosas nuevas. Si no te desenvuelves bien con modelos, oblígate a hacer un trabajo personal que te suponga disparar a 100 modelos. Si no sabes de iluminación, aprende iluminación. Tienes canales de YouTube con cientos de vídeos como este mismo y si realmente quieres una educación estructural más profunda y continua, tienes por ejemplo mi plataforma online, johnhernandez.education, donde tienes aún más vídeos y contenido exclusivo para miembros por solo 6 euros al mes. Realizamos workshops en directo, entrevistas con fotógrafos, revisión fotográfica de los alumnos, además de todos los cursos tanto de iluminación como fotografía que tienes incluidas. Y más importante aún, cuentas con una comunidad de cientos de fotógrafos que te pueden ayudar. A través de nuestro foro, cada día se plantean dudas de todo tipo y entre todos encontramos la solución. La clave de sentirse suficientemente bueno para cobrar es tener confianza en uno mismo para ser capaz de hacer un producto útil para el cliente. Y te aseguro que puedes hacerlo. Crea un buen portfolio. Eso también te ayudará y te dará confianza. He contado en infinidad de ocasiones que un portfolio debe ser una selección de imágenes que cuenten qué eres capaz de hacer, y no un saco de imágenes bonitas. Dedica tiempo a crear esas imágenes y llévalo siempre encima. Te puedes imprimir un pequeño blog de fotos o simplemente tener una página online como la que yo tengo con Arcadina. Es muy fácil de hacer y en cualquier sitio, en cualquier momento donde me cruce con una oportunidad de trabajo, puedo enseñar lo que hago y ayudar a generar una conversación que acabe en propuesta. Asegúrate que tienes varios portfolios y, si es necesario, varias marcas. Nadie contratará a un fotógrafo que hace fotos de comida, arquitectura y perros para hacer su catálogo de moda. Tener varias marcas te permite no decir no a nada que te traiga dinero, pero respetándote como marca. En mi caso, al principio, como no sabía lo que quería hacer, decidí no poner mi nombre y creé la marca Cube Studio. Esta marca en su momento era la marca de toda mi fotografía, desde mi fotografía de eventos, mi fotografía inmobiliaria, mi fotografía deportiva, de las fotos de paisaje que vendía en mercadillos, de mi fotografía de modelos, de mi fotografía de viaje y de todo lo demás que se me cruzaba por delante. Yo necesitaba sobrevivir y cualquier trabajo pagado con mi cámara era una oportunidad de ello. No tenía un modelo de negocio definido, de hecho, no sabía ni lo que era un modelo de negocio, pero fui lo suficientemente inteligente para dejar mi nombre limpio. En cuanto supe lo que quería era la fotografía comercial en torno al retrato, creé John Hernández Photography. Y os recomiendo hacer lo mismo. Como poco, haceros dos marcas, dos webs, dos Instagram, una con la marca en la que cuando os pidan hacer fotos de un piso podáis hacerlas y enseñar un portfolio que se acredite válidamente, y otra con vuestro nombre que identifique lo que realmente queréis hacer. Al final tendréis que sobrevivir con la marca esperando a vivir de lo que realmente queréis hacer bajo vuestro nombre. Y eso como mínimo. Lo ideal sería que cada tipo de fotografía tuviese su propia marca para que así parecieseis especialista en cada campo y eso le diese seguridad a vuestro potencial cliente. Fijaros en el negocio de Boudoir, que ahora tengo totalmente abandonado. No lo puse bajo Cube Studio ni bajo mi nombre, sino en una marca propia como es Boudoir Barcelona. La seguridad en ti mismo es importante, pero también la que tu cliente percibe. Los americanos dicen una frase muy usada en marketing: fake it till you make it, es decir, aparéntalo hasta que lo consigas. Y es una estrategia tremendamente necesaria, ya que lo que el cliente cree de ti juega un papel tremendamente importante en que te den un trabajo o no. Así que si aún eliminando estas excusas que te he contado, tu confianza en ti mismo no es del 100%, asegúrate que al menos a tu cliente se lo parezca, mientras tú trabajas en ello de forma interna. Bueno, creo que por hoy os he dado suficiente caña. No más excusas. Primero, puedes ganarte la vida con cualquier equipo. Segundo, seguro que hay alguien que puede sacarle partido a tus imágenes y que, por lo tanto, pagaría por ellas. Y por último, crea una imagen profesional que te aporte esa seguridad que te falta para que al menos tus potenciales clientes no vean esa inseguridad. No lo pienses más. Si es lo que realmente quieres, empieza ya y mejora desde dentro con formación y experiencia, ya que nunca te creerás suficientemente bueno o preparado para empezar. Nos vemos en el próximo vídeo.